Hola viajeros, nuevamente desde la estación de Atocha en Madrid, donde nuevamente voy a subirme a un tren de alta velocidad para ir a Barcelona, pero esta vez con un nuevo tren, de hecho tan tan nuevo que hoy mismo empiezo a operar. Es el tren Irio, del cual les voy a hablar un poquito más. Y nada, quiero mostrarles cómo es, en qué se diferencia. Yo ya les había mostrado cómo ir a Barcelona en el Ouigo y ahora estoy nuevamente en la bellísima, bellísima estación de Atocha para subirme a una nueva opción. Así que no voy a dar muchas más vueltas porque de hecho el tren sale en 20 minutos, así que vengan, vamos. Recién acaban de anunciar la puerta en la que está estacionado y ya está empezando a embarcar. No sé si se dice embarcar, abordar. Estamos abordando, está bastante lleno. Comienzo a operar en España con 20 trenes totalmente nuevos, los Flecha Rosa o Flecha Roja, que van hasta 300 km por hora. Los precios comienzan en 18 euros, pero las tarifas son variables, dependiendo de la demanda, al igual que en las aerolíneas, hoteles y otras líneas de tren. Muy bien, muy bien. Todo está sucediendo muy rápido y con buen tiempo. Me tengo que ir al coche 1. En su estreno, Irio cubre la ruta Madrid-Barcelona con 32 frecuencias diarias, o sea, 16 de ida y otras 16 de vuelta, pero durante los próximos meses va a sumar Alicante, Valencia, Córdoba y desde esta última a Málaga y Sevilla. Los enchufes están muy bien. Tenemos el adaptador, mira, no sé si universal, pero podría llegar a ser universal. Y no una, sino dos tomas USB-A. Esto está muy bien. Aquí, igual que el AVE, tiene una pequeña papelera. Y reposapiés. Algunas cosas que voy a comentar rápido, diferencias con el Ouigo. Primero, este tren tiene un nivel solo, no tiene dos niveles como el que les había mostrado antes. Y en Ouigo hice como la clase preferencial y en este para la ida también. Este se siente mucho más amplio, mucho más tranquilo, los asientos son más anchos. Miren el tamaño de la mesa, es grande. Así que sí, muy a primera vista, la verdad es que se siente una experiencia buena, nada, absolutamente nada que envidiarle al AVE. Como les decía, esta es una nueva oferta de trenes que se suma para el trayecto, bueno, en este caso Madrid-Barcelona-Madrid, y es una alternativa que tiene opciones económicas. El hecho de que se sumen más alternativas está buenísimo porque más competencia, mejor para los usuarios, menos precio final podríamos llegar a tener. ¿A qué me refería con eso? La llegada de líneas como Ouigo o Irio a España supusieron una rebaja del 49% en el precio de los billetes para la ruta Madrid-Barcelona, eso con respecto a antes de la pandemia. Y esto a su vez incrementó la compra de boletos en un 393% según datos de El País. Estos boletos los compré en oferta cuando Irio anunció la puesta en venta, tenían un 50% de descuento, así que les voy a dejar ahora en pantalla cuánto pagué por la ida en clase preferencial, que además destaca mucho el tema de la gastronomía. Vamos a ver si de verdad es tan bueno como dicen o cómo se promociona. Y a la vuelta en clase normal. ¿Qué tenemos ahora entonces? AVE, Ablo, Ouigo e Irio. Cuatro opciones para movernos de Madrid a Barcelona en tren en vez de la única que había cuando llegué a vivir a España, que era solamente ir en AVE. Ah, y miren también qué lindo esto que nos dieron. Me imagino que es solo hoy por ser el primer día. La velocidad tranquila. Gracias por estar aquí este día tan importante para nosotros. Miren qué bien. Y nos vamos. Ya estamos empezando a tomar velocidad y como les comentaba, yo para la ida me compré el boleto de Infinita Bistro. ¿Quiere decir eso? Que van a traer comida ya preseleccionada, no me acuerdo qué elegí, pero por acá dejé una captura de pantalla porque lo capturé mientras lo compraba, directo al asiento. El menú incluye una pequeña selección de vinos que podemos observar en este pequeño menú que nos dieron a bordo. Ya empezó el servicio a bordo y lo que nos dan primero una copita de bienvenida. Pues un poco temprano, les pedí poquito, pero esto es cava. Tenemos por aquí frutos secos, acabo de perder uno, y
un vasito de agua. Para la comida me había pedido el menú del mar, que como pueden ver era salmón ahumado, guacamole y una pequeña ensalada. Muy sabroso, definitivamente, aunque menos abundante incluso que una comida de avión. Todo esto además acompañado por pan, crackers y unos bombones Lindor para el postre. También incluye cafecito. Acá un datazo, si compran boleto con la tarifa infinita pueden acceder a espacios de cowork en Atocha o en Sants. En mi caso aproveché para quedarme editando en Casa Irio en el Hotel Nobu en Barcelona, que es un espacio de diseño increíble. Ok, volviendo al tren. Los asientos de clase infinita son muy amplios, cómodos y en configuración 2-1. Aquí les dejo también unas tomas de la clase inicial, que es la que tomé para la vuelta, en configuración 2-2. Los asientos son más angostos, pero también se viaja muy cómodamente. Es muy agradable. Y ahora vamos a recorrer un poquito el resto del tren. Aquí está el espacio para las maletas grandes, que justo en este coche estaba vacío. Y así es el baño. Obviamente muy pequeño, pero moderno y en buen estado. Esto es lógico, los trenes son muy nuevos. Y este es el coche bar. Más pequeño que el de Ouigo, sin espacio para quedarse, sino más bien como para comprar algo e ir a tomarlo al asiento. Hay una cosa más, no solo hay Wi-Fi 5G gratuito en el tren, sino que tiene opciones de entretenimiento que también son gratuitas, a diferencia de otras compañías que cobran para ver el contenido. Nos quedan unos 15-20 minutos para llegar a Barcelona. La verdad es que se pasó volando como siempre. Eso de velocidad tranquila es realmente velocidad tranquila. El viaje fue un placer. Y yo voy a empezar a guardar todo esto porque nada, ya llegamos. Bueno, aquí estamos. Sí. Hermán, ¿qué haces acá? Me voy a Madrid. ¿Vos qué haces acá? Ni me avisaste que venía. Vine a hacer el video del Irio, Madrid-Barcelona. Yo voy a hacer el video de Irio, Barcelona-Madrid. Bueno, entonces. Para, ¿cómo hacemos? Para, ¿qué hagamos hacemos? Esto. Si la gente quiere ver el trayecto a Madrid-Barcelona, ven sí, Saya. Si la gente quiere ver Barcelona-Madrid. Última Hernán. Llamada, Hernán. Perfecto. Bueno, pasadlo lindo, ¿me das un beso? Buen viaje. Disfrutá Barcelona, ¿cuánto te quedás? 4 horas. Ah, buenísimo. Besote.